estoy en la base Marambio junto a mis compañeros, mis colegas, un equipo de trabajo que estamos llevando a cabo la instalación de un laboratorio de meteorología del espacio, lo que se llama en el mundo Space Weather. Fue muy dificultoso, hubo que preparar todo con mucho cuidado porque aquí en las bases antárticas no tenemos ferreterías ni ningún tipo de negocios para comprar alguna cosa que nos hayamos olvidado, así que toda la planificación tiene que ser completamente exhaustiva y detallada. Y además tuvimos que adaptar todo lo que es el control térmico de nuestros equipos, la electrónica, para que soporte estas condiciones y para adecuar las condiciones internas del laboratorio para poder llevar adelante el experimento y que todo funcione como corresponde con este clima. Pero bueno, es un desafío y creo que eso es lo interesante de trabajar en la Antártida. Es lo más parecido a estar en otro planeta que uno puede aspirar. Uno no se encuentra solo, no está solo en la Antártida, sino que está rodeado de mucha acción, de un infinito apoyo de parte de las fuerzas, así que nos cuidan día a día, porque la base entera se mueve para, como dicen siempre, el apoyo de la ciencia, que es el apoyo a que nosotros podamos ir y venir hacia el lugar de trabajo, ¿no? Estamos rodeados de gente capaz y muy bien predispuesta que nos ayudan y estamos todos empujando para poder llevar adelante el proyecto. Las partículas cósmicas tienen preferencia por ingresar a la superficie de la Tierra cerca de los polos magnéticos. Entonces, el origen del proyecto de poner nuestro detector en una base en la Antártida es la comparación con las mediciones que ya veníamos haciendo en Buenos Aires o se están realizando en diferentes puntos en el continente con las mediciones en una base antártica. Una de las ventajas también, porque elegimos esta base en principio para montar todo un laboratorio, es que tiene la capacidad logística para realizar estos movimientos, traer las cosas con avión, tienen toda la logística, la estructura que nosotros necesitamos para trabajar. Eso, no, la verdad que nos vino bárbaro porque tiene comunicaciones, tiene el espacio físico. Y bueno, como también tenemos que transmitir en tiempo real los datos para poder hacer, como bien dice la doctora Gulizano, tiene que haber una continuidad en la comunicación para la transferencia de datos. Eso es una cosa muy importante. También nos permite hacer un monitoreo operativo, digamos, de este flujo de partículas para realizar meteorología del espacio. Y eso para justamente todo lo que es aeronáutica, comunicaciones, tecnología satelital, tiene gran relevancia. Las partículas que nosotros observamos acá en la Antártida son partículas que vienen de los confines de nuestra galaxia. Y para entender todo eso tenemos que hacer estudios interdisciplinarios, astronomía, física espacial, meteorología. Adquirir estos datos, procesarlos y hacer la telemetría, necesitamos también hacer estudios en computación y desarrollos en computación. Entonces es un experimento muy complejo que requiere de muchos expertos para poder llevar a cabo estas observaciones que se realizan aquí en esta base Marambio.